Adela Navarro Bello y el galardonado equipo del Semanario Z han publicado algunas de las historias más importantes en México en los últimos años, desde temas desde corrupción gubernamental, cárteles de la droga y malversación de fondos de gobiernos en Baja California. Sin embargo, en tiempos recientes, este tipo de trabajo genera una mayor posibilidad de acoso e incluso violencia para mujeres periodistas. Me he enfrentado, eso sí, y en los últimos años, a la violencia de género, ¿no? Particularmente por parte de gobiernos. En los primeros seis meses de 2022, la organización sin fines de lucro Artículo 19 notó un aumento del 51% en la cantidad de ataques en línea, verbales y físicos contra periodistas en México. Muchos provienen de funcionarios nacionales o estatales y las mujeres son los principales objetivos. Actos de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio que también impactan de manera especialmente fuerte a las mujeres periodistas. Cuando Isabel Mercado inició su carrera hace 30 años, sabía que no sería fácil. Mercado investiga asuntos de corrupción, malversación y uso de fondos estatales en Baja California. También escribe sobre las experiencias de mujeres en un país conocido por su cultura machista. Hace un tiempo publicó un reportaje que se centró en un grupo de mujeres bomberos que denunciaron haber sido acosadas y discriminadas en el lugar del trabajo. Cuando se publicó el artículo en el medio para el cual trabajaba, recibió cientos de comentarios hostiles que insultaban a las mujeres bomberos y a Mercado. Siento que si un hombre hubiera hecho el reportaje, las críticas hubieran sido como un poco menos. Y lamentablemente la mayor parte de las críticas pues venían de hombres. Afortunadamente, la recién elegida alcaldesa de la ciudad vio el artículo, despidió al jefe del departamento de bomberos y ordenó cambios para garantizar que las mujeres en la fuerza tuvieran más oportunidades. Navarro Bello también se ha topado con agresiones verbales. Cuando Z cubrió las denuncias de negocios ilícitos, el entonces secretario general de Baja California en México, Amador Rodríguez Lozano, criticó personalmente a la periodista. Bueno, el Semanario Z está enojado, primero, porque no se le compra publicidad. Y dos, porque estamos investigando supuestamente a la pareja sentimental de Adela Navarro, que es Gustavo Díaz Walter. Y yo supongo que esas son las razones por las cuales Adela inventa cosas. Navarro Bello se quedó estupefacta. Y esto lo consideramos un atentado a la libertad de expresión, esta violencia de género contra una periodista, porque te quieren matar la credibilidad, o sea, te quieren matar la moral. Su estado natal cuenta con un mecanismo para manejar estos casos, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California. Navarro presentó una denuncia, se resolvió rápidamente y Rodríguez Lozano emitió una disculpa. Pues tenemos un equipo de abogados que hacemos toda una investigación en torno a un asunto, desde entrevistar a la víctima, a los testigos, desde solicitar la información a la autoridad, hasta dictámenes, peritajes, entrevistas psicológicas que sustenten testigos, hechos, videos, que sustenten y que puedan nos ayuden a acreditar evidentemente esta violación de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas dicen que tales incidentes son comunes entre agentes federales y estatales, pero que los ataques dirigidos a las mujeres periodistas tienden a ser más personales. Que además es importante decir que esta violencia siempre tiene, o casi en la mayoría de las ocasiones, tiene un componente de género muy fuerte. Navarro Bello también reconoce que mientras las mujeres periodistas enfrentan un aluvión de acoso en línea por parte de los medios mexicanos, la violencia y las amenazas están presentes para todos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.